Vamos a hacer un ejercicio de selección de inversiones de lo que va a caer mañana en el examen. Entonces, bueno, va a caer un hoy es 23 de 2021. Y, bueno, pues ese ejercicio de selección de inversiones. Entonces, como siempre, lo que nos van a dar es pues un cuadro. Yo voy a daros ya el flujo de caja calculado para que no tengáis que calcularlo. O sea, acordaros que el flujo de caja siempre era los cobros menos los pagos, pero yo voy a daros directamente. Ya he hecho uno, entonces esto sería pues uno. Esto sería el desembolso inicial, curso 1, curso 2, curso 3 y curso 4. Entonces esto, por ejemplo, sería 4.000. 1.000 y curso 5, 1.000 esto por ejemplo serían 8.000, 4.000 raya menos 1.000, 2.000 y 7.000. Vale, y vamos a suponer que la K igual al 10%, ¿vale? Entonces, aquí lo que no se nos va a pedir va a ser siempre qué inversión Y mejor, ¿no? Entonces vamos a empezar con los sistemas o los métodos estáticos. Recordar que no eran buenos porque no consideraba pues el tema de la K, no consideraba la ubicación o situación de los flujos de caja, etcétera, ¿no? Y el primero de todos es el payback. El payback de la inversión A, vamos a poner la inversión A o la inversión 1, vamos a poner inversión 1. Como los flujos de caja son iguales, pues decíamos que era A partido de un curso y cualquiera, ¿no? Entonces sería 4.000 partido de 1.000 y diría que tarda 4 años en recuperar, ¿vale? El payback de la inversión 2, como los flujos de caja son distintos, pues tengo que ir año a año restando, ¿no? Entonces, la operación sería menos A más la suma desde igual 1 hasta N de los curso Y hasta que esto sea igual a 0. Entonces, empiezo primer año. Pues sería. Y una pregunta, ¿por qué se pone menos A más el sumatorio en vez de A menos? Ya lo mismo, sería lo mismo. Sería lo mismo. Tú llegando a 0, sería lo mismo. Vale, sería lo mismo. Dándote cuenta que te sigue a 0, y lo mismo. Exactamente lo mismo. Cambies el signo, pero lo mismo. Vale, entonces, primer año sería menos 8.000 más 4.000. Esto sería menor que 0, no recupero. Segundo año, pues sería menos 8.000 más 4.000 más 0, tampoco, y en negativo, luego no recupero tampoco. Iremos al tercer año. Sería menos 8.000 más 4.000 más 0 menos 1.000, me parece que era
menor que 0 tampoco recupero. El cuarto año sería menos 8.000 más 4.000 más 0 menos 1.000. ¿Y cuánto era el cuarto año? 2.000. Más 2.000. Sigue siendo menor que 0. Dime. ¿Por qué el Porque el del primer, la segunda inversión son 8.000. No, pero no tengo la primera. No, la primera ya la hicimos. Mira. Ah, vale. La primera y esta. Vale. Entonces, el cuarto año no recupera, entonces el quinto año sería menos 8.000 más 4.000 más 0 menos 1.000 más 2.000 y más cuánto, y el último, ¿cuánto era el último año? ¿Cuánto? 7.000. Esto aquí y mayor que 0, luego recupero, entonces sería 4 años y pico. Entonces, ¿cómo calculo el pico? Bueno, pues prorrateamos. Primer paso. ¿Cuánto me queda? Lo que me queda por recuperar en el quinto año. ¿Cuánto y? Pues sería, en el cuarto año tengo, son menos 8.000, más 4.000 son 4.000, menos 1.000 son 3.000. Quedan 3.000, ¿no? 3.000. Vale, muy bien, pues me quedan 3.000. Me quedan 3.000. Segundo paso. ¿Cuánto y al mes lo correspondiente en el quinto año, que eran 8.000, ¿no? No, 7.000, perdón. Lo correspondiente de 7.000, ¿vale? Pues y 7.000. Entre 12, ¿cuánto sale? 583,3. Bueno, 583,3. Y el siguiente paso, voy a pasar aquí la hoja. El último paso, que sería el tercer paso, que sería conocer los meses. ¿Y cómo hago esto? Pues hago, ¿cuánto me quedaba? 3.000 dividido de 583,3, salen 6 meses y pico, no, 5 meses y pico. 5 meses y pico. 5. 5 meses y pico. 5, 5, son 5 meses. Entonces sería, porque podíamos pasarlo a días, pero no vamos a perder tiempo haciéndolo días, ¿vale? Entonces, sería 4 años y 5 meses, ¿vale? Si tenemos que hacer los días, bueno, pues sería lo que nos queda ese mes y tal, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mejor? Tengo que ir arriba. La primera, porque recuperan 4 años, ¿vale? Este sería el payback. Entonces vamos ahora al flujo neto total. El flujo neto total, acordaros que era el sumatorio desde I igual 1 hasta N de los Q suis partido de A, ¿vale? Entonces, empiezo con el flujo neto total de la 1. Entonces, voy aquí. Era, ir dándome los datos, por favor. 1.000, bueno, sí, es verdad, este más 1.000, más 1.000, más 1.000 y más 1.000, partido de 4.000 era, ¿no? Sí. ¿Y sale cuánto? ¿1 con qué? 1,25. Vale. Y vamos a ver el flujo neto total de la 2. Flujo neto total de la 2, pues sería ir dándome los datos, por fa. 4.000 arriba. 4.000 más 0 menos 1.000 más 2.000 era. Sí. Y más 7.000, ¿no? Partido de 8.000 era, ¿no? ¿Y esto sale? 1,5. Entonces, en función del flujo neto medio, ¿cuál es mejor?
El segunda, muy bien. Hay que ponérmelo, ¿eh? Y es mejor la segunda porque y mayor. Y en el flujo neto medio siempre buscamos la mayor, ¿vale? Vamos a ver ahora el flujo neto total. El flujo neto medio, perdón. El flujo neto medio, pues y, acordaros. Como si fuese una media, la desde I igual 1 hasta N de Q sub I, partido el número de años y partido todo ello de A, ¿no? Entonces, vamos a ver el flujo neto medio de la primera, flujo neto medio de la 1, pues sería 1000 más 1000 más 1000 más 1000 y más 1000 partido de 5 y todo ello partido de 4000, que sería lo mismo que si dividimos 1,25 entre 4, que sale 0, ¿qué? Entre 5, sí, perdón, entre 5. 0,25, y es verdad, que son 5 años. Y el flujo neto medio de la 2, pues sería exactamente lo mismo. Arriba, el primero sería en 4000, más 0, menos 1000, más 2000, y menos 7000, partido de 5, y partido de 8000. Y esto sale 0,3. ¿Cuál es mejor? La segunda otra vez, porque acordaros siempre, como el caso anterior, buscamos la mayor, ¿no? Estos son los métodos estáticos, ¿vale? Entonces, vamos ahora a los métodos dinámicos, vamos a pasar hoja, y a los métodos dinámicos, pues son el BANG y el TIR, y vamos a empezar con el BANG, ¿no? El BANG, acordaros, vamos a poner métodos dinámicos. ¿Cuánto viene acá? Perdón, 10. Siempre os voy a poner. ¿Perdón? El flujo neto medio, el mejor es mayor también. Sí, el mayor siempre, sí, sí, sí. Siempre llega. Date cuenta que lo mayor llega porque va a ser más positivo siempre, ¿vale? Porque vas a recuperar más cantidad. ¿Vale? Entonces, por eso se pone esa cosa. Entonces, vamos a ver el BAN, ¿no? El BAN llega. Dime, perdona. Ah, vale, vale. Menos A más Q sub 1 partido de 1 más K, que es el 10%, más Q sub 2 partido de 1 más K al cuadrado, más puntos suspensivos, Q sub N partido de 1 más K elevado a la N, ¿no? Y para que la inversión sea buena, este valor actual neto, tiene que ser siempre mayor que 0. Y entre varios mayores que ceros, cogemos siempre el mayor, ¿no? Porque es el que mayor rentabilidad nos va a dar, ¿no? Entonces vamos a ver el BAN de la primera inversión. Entonces, el BAN de la primera sería menos, ¿cuánto era? 4.000. Sí. Más 1.000 partido de 1 más 0,1, acordaos que el 10% es 0,1, ¿eh? Más 10.000, más 1.000, perdón, partido de 1 más 0,1 al cuadrado, más 1.000 partido de 1 más 0,1 al cubo, fuera, más 1.000 partido de 1 más 0,1 a la cuarta, y más 1.000 partido de 1 más 0,1 a la quinta. Vale, ¿calculaste esto cuánto salía? Bueno, sí, vas. Bueno, no sé si saldrás negativo, ¿no? Bueno, igual. No, muy, 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 no. Igual, no sé. Bueno, miramos a ver. Vamos a ver. Voy planteando el BAN de la 2. Era menos 8.000 más. ¿Cuánto era? No sé, mirar a ver. Sí, fíjese, no muy grande, pero. Sí, sí, son 1.000, pero date cuenta que yo he dividido entre 1 y 0. No sal muy grande. No sal muy grande, pero bueno. Menos, no sé. A ver, bueno. 8.000, vamos a la segunda. Más. ¿Cuánto era el primero? El primer flujo. ¿Cuánto era el primero? ¿4.000? No, hombre, el primero. 4.000. No. 1 más 1,1. Más. Acordaos que es conveniente poner el año del cero, porque si no, no nos vamos a dar cuenta y a lo mejor ponemos mal el exponente, ¿vale? 1 más 0,1 al cuadrado,
menos, porque y es negativo, 1000 era. Partido de 1 más 0,1 al cubo más, ¿cuánto era esto? 2000. 1 más 0,1 a la cuarta y más 7000. 1 más 0,1 a la quinta, ¿vale? ¿Calculaste cuánto sale el primero ya? Menos 209,21. Menos. Menos 209,21, ¿vale? ¿Y el van de abajo? Yo creo que este va a ser positivo. 729, sí. Cuanto más grande, positivo, tiene que ser. Este no nos vale. No nos vale ninguno. Este no nos vale, ya lo tacho directamente porque es negativo, ¿vale? Y el segundo. Pero debajo del cero, no hay ningún cuadrado. Ah, sí, se me olvidó aquí. Es que además dije lo de palabra cuando estaba poniendo aquí ya el cuadrado, sí. Bueno, aunque ya es cero, pero bueno, hay que poner el cuadrado. Por eso os dije hay que ponerlo para poner el cuadrado. Luego olvidó se me poner el cuadrado. ¿Vale? Al principio sí, al principio hay que ponerlo, al final no. Porque yo os voy a dar el flujo de caja, pero si por ejemplo fuese cobros 5.000 y pagos 5.000, ese año he contado, ¿vale? Si os los dan como cobros y pagos y os sale cero, ese año hay que contarlo, ¿vale? Si os lo doy yo y el último año no hay nada, pues... O sea, siempre que estés al final hay que ponerlo porque... Claro. ¿Vale? Vale, posiblemente. Bueno, pues... 597,5. Luego este como y positivo, a ver dónde está, aquí está. Y el que nos vale, ¿vale? Este. Bueno, igual. Es como el único que ha hablado. No, hombre, en el examen poneos 3 años y vais haciendo cada operación. Sé que estos calculadores... ¿Tienen algún aparato para poner? Eso es, pero bueno, no sé exactamente cómo funciona. Pero bueno, lo que vais haciendo, voy a poneros 3 años, no voy a poneros más, ¿vale? Vale, ¿eh? Que los son lo mismo a todos. Ya, bueno, porque eso y porque os equivocáis al hacer la operación, pero bueno, no. Lo importante es saber que cuando estamos calculando un BAN, queremos el BAN que sea siempre mayor que cero, y si hay varios BAN mayor que cero, siempre cogemos el mayor de todos, ¿vale? Y ahora vamos a ver el TIR, acordaos, que era aquel que hacía que el BAN fuese igual a cero, ¿no? Entonces, la fórmula del TIR era menos A más Q sub 1 partido de 1 más R, más... El TIR entra también. Sí, claro. Q sub 2 partido de 1 más R al cuadrado, más puntos suspensivos... Q sub n partido de 1 más r elevado a la n, ¿no? Entonces aquí el TIR lo que nos da y una r cualquiera que anula el k. Y en el examen, yo si os pongo dos inversiones, pues lo que tenéis que decir, bueno, pues una y r1 y la otra y r2, por ejemplo, ¿no? Elegimos aquella que sea siempre mayor que qué. ¡No! Que k. No meter la pata. Porque eso es fastidiar todo el ejercicio del TIR. O sea, yo siempre busco que la R sea mayor que la K. ¿Vale? Y si los dos son mayores que K, cojo... Eso es decirlo de palabra. Si los dos son mayores que K, cojo la que sea mayor. ¿Vale? El TIR siempre se soluciona de palabra. ¿Vale? Salvo que sea un ejercicio que voy a plantearlo, pero solo plantearlo, porque luego vamos a aclarar dudas del examen. Solo plantean un TIR de 2 años, ¿no? Entonces, ¿queda claro esto? Sí, ¿no? Entonces vamos a hacer un TIR de 2 años, pero plantean llegar hasta la raíz. ¿Vale? O sea, si eres 5 años, el examen, no hacemos el TIR. No, además no ponemos lo de 3 años. No, vas a dejarlo de palabra, como te lo estoy diciendo. ¿Vale? Ponemos lo de que es, aquí que se me... Claro. Ah, entonces no tenemos que hacer la operación. No, no puedes hacer la operación. O sea, vamos a ver, quiero decirte... Tú, pues aquí lo que puedes hacer es el TIR de la 1, que bueno, eso hay que hacerlo, y el TIR de la 1 y menos A, que son, ¿cuánto era? Menos 4.000 era. Sí. Bueno, esto tenéis que ponerlo. 1.000, 1 más R, esto sí que hay que ponerlo, bueno, más 1.000, 1 más
r al cuadrado más 1000, 1 más r al cubo más 1000, 1 más r a la cuarta y más 1000, 1 más r a la quinta, ¿vale? Y aquí yo digo que me sale un r1. Como no lo puedo calcular porque no tengo ni tablets ni nada, pues esto es un r1, ¿vale, no? Entonces ahora voy al tir de la 2 y digo que y menos 8000, menos 8000 era o 7000, menos 8000 más 4000 partido de 1 más r más 0 partido de 1 más r al cuadrado menos 1000 partido de 1 más r al cubo más ¿cuánto era? 2000 1 más r a la cuarta y más 7000 1 más r a la quinta, y digo que aquí y r2, ¿no? Entonces, si yo puedo decir, supongo, si ya se encuentra en esta, aquí está, supongo que ambas r's, ambas, o sea, que ambas r1 y r2 son mayores que k. ¿Y eso lo suponemos siempre? Sí, eso tienes que suponerlo siempre. O puedes decirme que una y mayor y otra y menor. O sea, esta explicación... ¿Pero y cómo suponemos que las dos son mayores? Por suposición. Por suposición, porque como no tienes... ¿No les calculaste? Porque no tenéis tablets para calcular TIR cuando son de más de 2 años. Llevo diciéndolo desde el primer día que llevamos haciendo esto, desde hace un mes. Pero, de 2 años hay que calcularla, claro. Vale, entonces, que ya lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si supongo que R1 y es mayor que R2, pues la buena y la R1. Pero tú puedes decir, si supongo que la R2 y es mayor que la R1, pues cojo la R2. También puedo decir, supongo que R1 y es mayor que K y R2 y es menor que K. Entonces la inversión y la buena, la 1. Supongo que R2 y es mayor que K y R1 y es menor que K. La inversión buena y la R2. Estas 4 opciones podéis hacerlo vosotros. O puedes decir, supongo que las dos son menores que K y las dos son males. ¿Vale? Esas 5 variables podéis elegirles vosotros. ¿Vale? La que le va. Claro, exactamente. Tú teniendo bien la explicación. Igual que, por ejemplo, el otro día puse a los de economía de primero, pusimos un artículo de prensa en el que había un tipo de desempleo. Y digo, yo define qué tipo de desempleo crees que es. ¿Qué crees? Podía ser cíclico, podía ser estructural, lo que no podía ser femenino porque, por ejemplo, era de autónomos, ¿no? Porque no puede ser ni joven ni femenino porque ahí entra todo el mundo. Pero podía ser estructural, cíclico, coyuntural, vale, ¿no? Podía ser cualquiera. Y luego aplica dos políticas económicas, o sea, políticas de empleo, activas o pasivas, es que elijas. Decía menos igual. Y póngate en esto, digo, no me les pongas todos porque si no tienes que explicarme todo es por qué hay cada una. Dígote que elijas dos. Puedes elegir pues una pasiva y una activa, puedes elegir dos pasives o puedes elegir dos actives. Tú decides y tú expliques. Y el ejercicio está bien. Entonces aquí, de las 5 opciones que os acabo de poner, elegís la que queráis. Explicándolo está bien. Vale. Y ahora vamos a hacer uno, vamos a pasar de hoja. Y vamos a hacer uno de TIR de 2 años. Vamos a dejarlo planteado, ¿vale? Solo planteado. Entonces, imaginaos que me dicen que tenemos una inversión de 2 años solo que presenta los siguientes datos, ¿vale? Esto sería el A, el curso 1 y el curso 2. Vale, entonces, pues sería A, curso 1 y curso 2, ¿no? Y me dice que la K y es del 10%. Vale, entonces, dime, por ejemplo, el desembolso inicial son 2000, curso 1 son 4000 y curso 2 son 8000. Vale, entonces, el TIR y el TIR sería
menos A más Q1 partido de 1 más R, más Q2 partido de 1 más R al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo que el TIR sería menos A son menos 2000 más 4000 partido de 1 más R y más 8000 partido de 1 más R al cuadrado. Y esto ya igual a 0, ¿eh? Esto ya igual a 0. Acordaos que ya el que hace que esto que sea igual a 0, ¿vale? Igual a 0. Entonces, ¿qué operaciones tengo que hacer aquí? Pues, no, antes de, porque si no voy a trabajar con ceros a lo tonto. Lo primero que hago es eliminar ceros y simplificar arriba, dividiendo entre 2. Entonces, ¿qué daría? El TIR sería menos 1 más 2 partido de 1 más R y más 4 partido de 1 más R al cuadrado igual a 0. Y ahora sí hago mínimo con múltiplo. Claro, porque si no simplifico y trabajo con tantos ceros, vuélvome loco. Entonces, ¿vale? Pues eso me da la tabla. Sí. Claro, simplifiqué. Primero quité los ceros y luego dividí entre 2. Voy a poneroslo así para que no, o sea, no voy a poneros 2000, 5000 y 17000. Para que simplifique rápido, ¿vale? Entonces, claro. Entonces yo tengo que menos mínimo como múltiplo. Menos 1 por 1 más R al cuadrado, más 2 por 1 más R, y más 4 igual a 0, ¿no? Entonces, nada, opero y sería, voy a ir paso por paso, que si me ven los de mate, me maten. 1 más 2R más R cuadrado, más 2 por 1 más R, y más 4 igual a 0. Entonces, multiplico, sería menos 1 menos 2R menos R cuadrado, más 2 más 2R y más 4. Este igual a 0, ¿eh? Entonces, este y este se me van, me quedaría menos R cuadrado, marcharon menos, sí, más, esto sigue en 4, y 2, 6, menos 1, 5, ¿no? Menos R cuadrado más 5, ¿no? Sí. Igual a 0, dime. ¿Por qué más porque y el 1 más R elevado al cuadrado? Esto que está aquí, esto y es un binomio de una igualdad notable. Y el cuadrado el primero, 1. Más doble el primero por segundo más R cuadrado. ¿Eh? No, no, es que llevamos haciéndolo todo seguido. Vale, entonces aquí lo primero que puedo hacer es dividir por menos 1, no sé dónde tengo, que tengo aquí, sería o R cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces quedaría R igual a la raíz de 5, que sería R sub 1 igual a, ¿cuánto es raíz de 5? ¿2 con qué? 2,24. Y R sub 2 menos 2,24. Como esta y negativa no nos vale, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que pasarlo a porcentaje y sería. Pero dime. R sub 1 y R sub 2 son la misma R. No, hombre, una y positiva y otra negativa. Bueno, sí. Pero, la negativa eliminámosla siempre. ¿Tú no llamarías R sub 1 a la R sub 1? No, hombre, pero no, no, cuando son dos inversiones, tú llames si la R de uno y la R del otro a cada una, pero aquí como son dos raíces, aquí son dos raíces, entonces elegimos siempre la positiva, ¿vale? Y es lo que hay que hacer, o sea, con esto yo como que estaría el ejercicio bien hecho. Vale, o sea, vale, y luego acordaros que la última parte ye, pues dibujar una inversión, ¿vale? Entonces yo digo, a ver, ¿dónde tengo? Sí, muy fácil, es que no encuentro ahora el cursor.
Es que escapaseme del profesor. Ahora. El problema es que cuando salgo de aquí se me escapa. Ahora. Vale. Dibujo una inversión. Voy a daros todos los datos, ¿no? Hasta el R, por ejemplo. En la que se conocen los siguientes datos. Para dibujar una inversión. A. Q1. Esto por eso fue un ejercicio para. Sí. Q2 y Q3, en el que la inversión son 7.000, 4.000, menos 1.000 y 12.000, por ejemplo. Vale, la K y del 10% y se sabe que la R, vale, y por ejemplo del 12%. Entonces, no, la curva no, dibuja la siguiente, el band de la inversión, dime. Sí, por ejemplo, si es la R, podemos calcular el TIR simplemente haciendo esto. No, el TIR ya es la R. El TIR ya es la R y la tasa interna de retorno y la que te anula el band. O sea, yo lo que voy a decirte ahora y es que me dibujes la inversión, nada más, el band de la inversión. Esto ya es la última pregunta de... Solo nos lo vas a dar para hacer esto. Sí. Si lo pongo. Entonces, acordaos que aquí arriba, en este valor de aquí, lo que iba, en esto de aquí arriba, era el valor de... Sí. Era el valor de menos A más el sumatorio desde igual 1 hasta, en este caso, 3, porque son 3, de el curso I, ¿vale? Entonces sería menos A, que sería menos 7.000, más 4.000, menos 1.000 y más 12.000, que sería menos 8.000 más 16.000, serían 8.000, ¿no? O sea, el valor de aquí arriba serían 8.000, ¿vale? Y aquí abajo ya me dice que la K y del 10%. Y que... Eso sería el payback. No, hombre, el BAN. El payback es un criterio estático. Lo de aquí arriba, el valor de aquí arriba. El valor de aquí... Ah, vale, estás preguntando el valor de aquí arriba. Sí, sería como si fuese el payback. Pero no hay el payback, ¿eh? Y el valor este. Sería... Ya te entiendo. Sería como si fuese... Y el, en fondo, lo que pones ahí es la rentabilidad bruta, sin tener en cuenta la K ni la R. Tener nada, ¿no? Entonces, aquí abajo teníamos que era 12, el 10% y la R de el 12%. Entonces, nada, yo ahora lo único que hago y es, pues dibujo. O sea, la línea tiene que ir con R, ¿no? No, con R, claro. Vale, este sería el valor del BAN de la inversión que os puse yo. Para saber si la R y es mayor o menor que ella. Porque hicimos ejercicios en el que yo te daba una... Imagínate que yo te digo... Que el te doy... Es lo que está comprendiendo, pero eso es todo, ¿no? Sí, y en la línea del banco. Imagínate que yo te doy esto, este dato de aquí y no te doy este. A ver, y no te doy este de aquí. Este no te lo doy, tienes que calcularlo. ¿Vale? Bueno, entonces, nada, queda... Yo creo que la práctica ya queda toda explicada, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda? No. Vale. Entonces voy a...